Mientras en México el comercio comienza así a recuperarse poquito a poco, en China autoridades de Shanghái anunciaron un confinamiento en dos etapas para sus 26 millones de habitantes para contener el aumento de contagios de COVID y realizar pruebas masivas. Las personas tendrán que quedarse en su casa, las oficinas permanecerán cerradas y se va a suspender el servicio de transporte público. Yo creo que